esto de la indisciplina del club. No quiero repasar por lo que ya hemos dicho, pero ya es noticia nacional y hasta internacional lo que pasó con los jugadores del Junior, con la indisciplina de ellos. Y me parece muy curioso, como hemos mencionado, que cuando se fue Teo, quisieron culparlo por la indisciplina, y se fue Teo y la indisciplina se ve todavía peor. Así es. Quizás Teo era el menos indisciplinado de un grupo de indisciplinados. Mateo, en la Biblia dice, por sus frutos les conoceréis. Sí, entonces, ¿qué dije yo, Karina? Esto no es para hacerme el inteligente ni nada de eso, porque yo quería no tener la razón. Yo quería estar equivocado. Pero lo que yo dije antes de la salida de Teo, cuando pintaba que ya se iba, es que estábamos cerca de un abismo. Porque se iba a repetir lo mismo que pasó después de la salida de Giovanni Hernández. Ya vivimos esto. Ya sabemos lo que viene. Y el club ha caído en la misma cosa, en los mismos errores. Porque los directivos no aprenden de sus errores en el Junior. No aprenden, cometen los mismos. Y tú sabes que la definición de la locura es intentar la misma cosa esperando resultados diferentes. Y eso es lo que está haciendo Junior. Por eso es una locura, una locura. Entonces, ¿hasta cuándo realmente la cultura del club va a cambiar? Ya yo creo que la gente no se está comiendo ese cuento, no. Que es el técnico. Ya no podemos comernos ese cuento. No, es que bueno, si con este técnico, no, con Pinto que va a poner a esos jugadores a sudar, no, que con Reyes porque pone a los pelados. Ya sabemos que todo eso es puro humo. Pero es que el humor... Es una mentira. Los que realmente son culpables de este desastre son los que ponen la pauta, definen la cultura del club. Viene desde arriba hacia abajo.